A los latinos les gusta mucho el fútbol. Son muy apasionados por este deporte. A veces, muy apasionados, a sobremanera. Pero, ¿irían a guerra por este deporte? Bienvenidos a otra historia random. Estos son los países de El Salvador y Honduras. Ambos países se independizaron el 15 de septiembre de 1821. El país de Honduras tiene un territorio considerablemente más grande y para la década de los 60 la población de El Salvador era mayor a la de Honduras y su economía estaba basada principalmente en la agricultura. Así que alrededor de 300.000 salvadoreños comenzaron a emigrar a Honduras. Pero este país tenía sus propios problemas económicos. Ambos países estaban siendo afectados por la intervención estadounidense en su economía, pero hablaremos más de eso en el siguiente video. En 1963, Osvaldo López Arellano se convirtió en el presidente de Honduras, pero el país no estaba feliz. Lo tachaban de corrupto por beneficiarse de empresas estadounidenses que se llevaban el plátano sin impuestos, dejando a Honduras en la quiebra. Pero, ¿qué hace un político cuando descubren su corrupción? Culpar a alguien más. Así que culpó a los inmigrantes salvadoreños y así comenzó un estigma contra los inmigrantes. Pero este video es de fútbol. Estaba por celebrarse el Mundial del 70 en México. Y para calificar, el equipo de Honduras y El Salvador tenían que enfrentarse en tres partidos. El primer partido fue en el 8 de junio de 1969 en Honduras y la porra hondureña fue a hacer alboroto afuera del hotel donde se hospedaba el equipo salvadoreño, así que llegaron al partido cansados y perdieron 1-0. Una mujer llamada Amelia Bolaños se suicidó por el resultado del partido y la prensa salvadoreña la convirtió en una heroína. El segundo partido fue el 15 de junio de 1969 en El Salvador. Y ellos no estaban felices porque Honduras estaba regresando a todos los inmigrantes, complicando la situación, así que ellos hicieron lo mismo. No dejaron dormir al equipo hondureño. Así que El Salvador ganó 3-0 y se desató una pelea en las gradas. Sin embargo, en Honduras la cosa estaba peor. Comenzaron a golpear y quemar las casas de los inmigrantes. Ciudad de México, 27 de junio de 1969. Es el tercer partido, Salvador contra Honduras. Un gol por ahí, otro gol por allá, y al final El Salvador ganó 3-2. La situación ya era horrenda, pero el resultado del partido subió la tensión aún más. El Salvador no soportó el trato que su gente estaba recibiendo y declaró la guerra. El Salvador inició atacando el aeropuerto de Tegucigalpa para evitar que las fuerzas aéreas de Honduras se movieran. La infantería de El Salvador era mayor debido a su población, así que avanzaron rápidamente hasta acercarse a la capital de Honduras. Sin embargo, Honduras eventualmente pudo moverse por los aires, además de que recibió algo de ayuda por parte de Nicaragua, logrando así detener el avance del ejército salvadoreño. La Organización de Estados Americanos intervino y le dijo a El Salvador: oye, la guerra es mala, ¿qué te parece si le bajas tantito? Así que los inmigrantes salvadoreños y su ejército tuvo que retirarse. 6.000 muertos y 15.000 heridos. La guerra del fútbol también es conocida como la guerra de las 100 horas, ya que solo eso duró, así que no se prolongó por mucho tiempo, afortunadamente. En cuanto al mundial, El Salvador perdió todos sus partidos. Así que, si te gusta el fútbol pero quieres informarte de la historia para no repetirla, dale like a este video y suscríbete a este canal para más historias random.